Amigas y amigos, ayer estuve muy atareado y no pude comunicarme con ustedes para agradecerles su participación en la consulta del fin de semana. Muchas gracias de todo corazón. Participaron muchos ciudadanos, casi 1 millón de ciudadanos. Hasta ayer que dieron el reporte, los encargados de organizar esta consulta, 946.081 ciudadanos, mujeres y hombres, casi 1 millón, repito, participaron y se aprobó el programa que presentamos desde la campaña. Parecería innecesario, redundante, pero es mejor que se legitime bien el gobierno. Tenemos legalidad, tenemos legitimidad, pero siempre vamos a estar buscando mayor legitimidad, que significa respaldo ciudadano, apoyo ciudadano. En el siglo XIX se hablaba mucho de la fuerza de la opinión pública. Eso era muy importante. Cuando Santana es derrotado y se tiene que ir al exilio, una de esas ocasiones, porque fue 11 veces presidente de México, ya en el tiempo de la reforma, cuando vuelve a fracasar, creo que por última vez, sí, por última vez, porque ya se había cometido la gran traición de permitir la agresión, el gran zarpazo que significó el perder nuestro territorio, la mitad de nuestro territorio. Y después de esa gran derrota, de esa gran tragedia nacional, se tuvo que ir al exilio y los conservadores, como siempre, lo fueron a buscar posteriormente. Y ya en la última etapa, pues fue derrotado para siempre por los liberales. Ya no pudo mantenerse en el gobierno y se decía, por eso el comentario, de que fue derrotado por la fuerza de la opinión pública. Por eso es muy importante tener el apoyo, el respaldo de los ciudadanos y tener legitimidad suficiente. Esto tiene que ver con esta forma, con esta manera de gobernar. Muchas gracias por apoyarnos. Se aprobó la construcción del Tren Maya, se aprobó el que se desarrolle el Istmo de Tehuantepec para comunicar a los océanos, al Pacífico con el Atlántico, a países de Asia con la costa este de Estados Unidos y desarrollar esa franja de nuestro territorio, que haya mucho trabajo en el Istmo de Tehuantepec. Se aprobó la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, para que dejemos de comprar la gasolina en el extranjero y para que se bajen los precios de los energéticos. Se aprobó la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para crear 400.000 empleos, para que también de esta manera se rescate al campo del abandono en que se encuentra. Se aprobó que se aumente la pensión a los adultos mayores al doble. Se aprobó también que se apoye a 1 millón de discapacitados, pobres, necesitados, con una pensión igual que la de los adultos mayores, 1.370 pesos mensuales. También se aprobó que se contrate a 2.300.000 jóvenes desempleados, que se les dé trabajo
como aprendices y que se les pague un sueldo inicial de 3.600 pesos mensuales. Se aprobó que se otorguen becas a estudiantes de primaria, secundaria, que todos los que estudian preparatoria tengan una beca mensual y que 300.000 jóvenes que ingresen o ya estén estudiando en las universidades tengan una beca de 2.400 pesos mensuales. Se aprobó también garantizar algo que es importantísimo, necesario, humano: atención médica y medicamentos gratuitos. El sistema de salud pública en nuestro país está deshecho, está abandonado. Lo vamos a levantar. Va a ser un sistema de salud como el de Canadá, como el de los países nórdicos. A eso me estoy comprometiendo. Va a ser un proceso, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero calculo que a mediados del sexenio ya tenemos un sistema de salud pública de calidad y además garantizando atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, es decir, universal. Y se aprobó también algo que es indispensable para el desarrollo: la conectividad, que todo el territorio nacional pueda estar comunicado mediante internet y que este servicio de internet sea gratuito en plazas públicas, en carreteras, en hospitales, en escuelas. Bueno, se aprobó este programa, estos 10 proyectos prioritarios, y van a haber otras cosas. Voy a hablar también de otros compromisos el sábado, que ya voy a tomar la posición del gobierno, voy a hacerme cargo de la presidencia de la República. El sábado vamos a estar en el Congreso, ahí me van a colocar la banda presidencial, ahí voy a hablar. Luego vamos a estar en el Palacio Nacional, vamos a recibir a invitados que vienen de todos los países del mundo, de la mayor parte de los continentes, vienen representaciones, hay mucho entusiasmo, vienen de Estados Unidos, la comisión que encabeza el vicepresidente de los Estados Unidos es la comisión más amplia, es la representación más grande, porque vienen hasta gobernadores de la Unión Americana y vienen desde luego presidentes, primeros ministros de todas las corrientes del pensamiento, vienen de izquierda, de centro, de derecha, y son bienvenidos porque nosotros buscamos mantener una relación de amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo. Y a eso de las 5 de la tarde, en el Zócalo, el sábado, están todos invitados. Ahí voy a hablar sobre todos los compromisos y voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos. Esto es muy importante. Se va a respetar la autonomía del Banco de México. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. Y se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios,
vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además la necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la inversión pública, necesitamos también la inversión privada nacional y aumentar la inversión extranjera. Y ya estamos haciendo acuerdos. Estoy hablando con el presidente Donald Trump, con el primer ministro Trudeau, para que logremos un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos de los tres países para impulsar actividades productivas, que haya empleo y que haya crecimiento económico, que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen y de esa manera, atendiendo lo fundamental, atendiendo el fondo del asunto, se enfrente el fenómeno migratorio. Siempre he dicho que la gente no sale de sus pueblos por gusto, sale por necesidad, y queremos que la migración sea optativa, que no sea obligatoria. Todo esto va a significar la cuarta transformación de la vida pública del país. Muchas gracias de todo corazón. Ya ven lo que tengo detrás, toda una colección de las banderas que han habido en la historia de nuestro país, las más representativas banderas, desde el estandarte de Miguel Hidalgo, pasando por las banderas del centralismo, hablaba yo de Santana, la bandera de la República guarista, y las banderas de la Revolución, la bandera maderista, y nuestra actual bandera, que por cierto celebro que ya se haya aprobado de que la banda tenga los colores bien colocados, verde, blanco y rojo, porque últimamente hasta eso cambiar, vuelve a ser así la banda presidencial. Este es el orden de los colores, nuestra enseña patria, nuestra gran bandera mexicana.